Alright, so. No, I got from Africa. Alright, wait. En la naturaleza y poder de hablar, el maestro de la perspicacia espiritual y el perseverador de todos los verdades, yo me alzo para dar alabanza a Alá y doy honores a su profeta ilustrioso Nobu Ju Ali, el salvador de la humanidad y el fundador del Templo Ciencia Moro de América. Early. Estoy aquí en la tienda de Nicolás en Brooklyn, que estamos ahora hablando de los moros, los dos también indígenas, como los de España y el parte norte-oeste de África, y la, quiero decir, las diferencias y similaridades de esas gentes y sus descendientes aquí en esta parte de la tierra. Ella me estaba terminando de decir ahora que los moros eran unos musulmanes que estaban en Islam y llegaron en España en el año, ella dijo, 711. Hasta 1492, cuando los reyes católicos los echaron de España, como a los judíos y todas las personas que no eran católicos. Y cuando se casaron, era la primera vez que se unió y fundó la nación de España. Antes España era un grupo de reinos diferentes. Cada reino, cada región tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias tradiciones. Entonces yo soy africana-americana, yo soy Paula Macala, africana-americana, hispanista, mujerista, pero profesora de español, literatura y arte, cultura y música. Bueno, he estudiado en España, he estudiado la historia de España y me encanta y me siento como si fuera descendiente de los musulmanes. Yo visité a España, yo estudiaba en España en 1978 y cuando entré por primera vez en la mezquita de Córdoba, entonces me sentía como si yo estuviera en casa y me sentía una emoción tan profunda, porque era por primera vez que me siento como si yo fuera persona completa. El punto que yo estaba, gracias por sus palabras, el punto que yo estaba trayendo antes era que cuando yo hice la pregunta si África era un continente o una nación, digo que era un continente y después digo que los Estados Unidos o Americana hubiera sido su nacionalidad, pero yo respondí con que los Estados Unidos es un país y no una nación. Sí, pero yo soy descendiente de los africanos, pero también yo soy americana. Sí, no, yo estoy en americana. Yo estoy pero con eso. Los musulmanes que eran los seguidores del Corán, del mensaje de Mahoma, entraron por África porque salieron de Arabia, Saudí, Arabia, Meca. Entonces pasaron por el norte de África y entraron en España por el sur. Pero antes había los primeros habitantes de España, antes eran los iberos que entraron por África. Entonces se encontraron con los celtas y se formaron los celtíberos. España es un país de una mezcla de raíces, de culturas, porque no son gente pura, es una gente mixta. Uno de los puntos que yo quería también decir, cuando tú estás hablando de los varios reinados de lo que yo llamo en España hoy, es verdad que había un montón de reinados. El último reinado que la gente conoce es el reinado de Granada. Pero en la actualidad, el Imperio Marroquino, un imperio, es un establecimiento de muchos reinados debajo de un sultán o emperador, si yo dije eso correctamente. Y entonces,
Eso es una de las partes del Imperio Moroccano que nosotros estamos enseñando desde no solo el templo, pero historia antropológico. Sí. Y esto, ¿me entiendes? Entonces, sí. Lo que estoy diciendo. Sí. Los musulmanes estaban en España 800 años, por eso hay mucha influencia del lenguaje del árabe. La mayor parte del español, que lo que decimos que el español que verdaderamente es castellano, es la lengua de Castilla. Castilla es la lengua de Castilla. Porque los nobles estaban en el castillo, los moros. La reina Isabel era la reina de Castilla. Y cuando ganaron todos los otros reinos, entonces la lengua, ella dijo que todo el mundo tiene que hablar de castellano. Por eso el castellano es lo que decimos que es el español, porque cuando se casaron, se formaron España. Aragón, su marido, era el rey de Aragón, pero aragonés era su lenguaje, pero como ella era la reina, dice que todo el mundo tiene que hablar castellano. Ahora la gente en Cataluña puede hablar catalán. La gente de Valencia puede hablar valenciano, porque cuando había más tarde, cuando Franco era en poder, no se permitieron que hablara su lengua propia, entonces, porque era una dictadura. Pero ahora la gente ya ha ganado más libertad. Entonces, cuanto a los países vascuenses, entonces no sabemos de dónde son a esta gente, no sabemos de dónde es este lenguaje. Es muy interesante, porque es posible ver las relaciones diferentes, sí. Porque cuando los romanos entraron en España, llevaron con ellos su lengua, sí. el latín, pero era la lengua de los soldados, sí. Era el latín vulgar. Sí. El latín vulgar. Entonces se mezclaron con la gente que todavía estaban hablando su propia lengua, yeah. Y entonces se formaron las otras lenguas. Yeah. Pero cada lengua tiene su literatura. Cuando una gente puede tener sus tradiciones, su manera de vestir, mm-hmm. su propia... Su costumbre, sí, su cultura, sus tradiciones, son diferentes en cada parte de España. Mm-hmm. Pero todavía ahora es posible ver los rasgos de la influencia de los musulmanes cuando las relaciones entre los hombres, el hombre y la mujer, ¿no? Porque, sí, sí. Y también la música sí. Como la 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 la. Sí, tú ves eso de aquí, la, de allá, la, a México, sí. Suramérica, sí, eso es. De Nicaragua, sí. Panamá, sí. Sigue subiendo. Sí. Y también en toda la isla, y siguiendo en ese punto, porque sí. La gente, como dijimos, la gente original que estaban en España y Portugal y esa parte del oeste de Europa, eran los moros, y nosotros ya nosotros estábamos viniendo para atrás y siguiendo del norte de África a América, aquí. So, nosotros, porque mucha gente no sabe esto, los moros, porque no solo todo el mundo eran los musulmanes, los moros, había unos musulmanes que también eran judíos, tú sabes, y ellos estaban hablando hebreo, pero la mayoría estaban hablando diferentes dialectos de árabe, y uno de esos dialectos era español. So, hay récord que nuestra gente han dejado que enseña que nosotros estamos no solo escribiendo, pero hablando el español desde alrededor del año 570, y eso era con el tiempo de Mahmud era nacido. So, eso ya más de 1500 años que nosotros estamos hablando este lenguaje aquí, lo que estamos hablando ahora, y tú ves la progresión y la evolución por la mezcla, sí, de gente, sí, sí. Viniendo. Por ejemplo, a todas las palabras que empiezan con al, alcanzar, alcohol, alhambra, oh, al alcohol,
azúcar, zanahoria. Ah, azúcar. La J del español viene del árabe. La J. Y la J de español, de lo que hablamos en inglés, usamos J, so eso solo prueba, porque mucha gente cree que la J solo ha existido, que 300, 400 años, pero el sonido es miles de años. Es el árabe, entonces hay una cosa, el lenguaje árabe, pero la religión es diferente, la cultura es diferente, entonces, pero el lenguaje... Vemos el lenguaje, vemos la influencia del lenguaje, no solamente la formación de los verbos en español. Entonces, vemos que, y porque hay el punto de interrogación que está invertido, porque al escribir el árabe empieza con de derecha a la izquierda. Sí. Entonces, eso todavía se queda, no existe en Francia. No existe en francés, tampoco en italiano, solamente en español. ¡Wow! Sí, no es un nuevo día. Y por eso es muy importante estudiar, porque me interesaba estudiar el árabe, porque a causa de él, yo quisiera ver cómo se desarrollaba el español. Yo quiero saber cómo es el español. Yo estudié a la historia de España, la cultura, la historia de la cultura y la historia del arte de España desde el principio. Entonces, por eso yo puedo ver el desarrollo. Y entonces, al ver a España, es posible ver el desarrollo de los imperios por todo el mundo, porque eso ocurre por la historia. Entonces, ocurre en Roma, ocurre en Asia, ocurre en las Américas. Es que los hombres, cuando quisieron los recursos de otra persona, entonces pasan a las otras territorios para recoger lo que quisieran, y entonces para probar que, o para decir, bueno, para justificar, right, para justificar lo que están diciendo, dicen que, bueno, estos son por ejemplo, la matanza justificada. Yeah. Entonces, por la religión, siempre usa la religión. Lo cruzaron. Y no importa cuál religión, puede ser el Islam, puede ser el cristianismo, sí, puede ser las regiones indígenas. Sí. Es lo que hacen los hombres. Por eso yo soy mujerista. Entonces yo digo que las mujeres deben empezar a enseñar, a llegar a ser las líderes del mundo. Por ejemplo, sí, podemos ver eso, que la pequeña que dice que yo soy la chica, yo voy a hablar, no me importa si me matan, no me importa si me hagan ciega, porque yo voy a decir, porque hay que basta con todo esto. Porque somos personas, somos humanos, ¿no? Sí, sí. Soy mujerista. Mujerista, especialidad. Yo apoyo a las mujeres. Quiero darte a usted honores, los honores más altos que es posible de mi capacidad. Bueno. Darte gracias, muchas gracias por darnos sus experiencias, sus palabras y sus pensamientos, soy profesora, porque yo enseño, enseñar, me gusta la palabra en español, que significa enseñar, es no solamente to teach, pero to show, entonces es lo que hacen los maestros, los profesores. I'm gonna just give that last part to you in English. Pero también a ellos les gusta aprender también, sí, porque no ninguna persona sabe todo. Siempre son... All right, well, you hear the brother, the Benjamin over here telling us we got to go. And Nicholas, he said we got to shut it down. But look, I'm going to give you that last part in English. He said that the master just don't show, he proved. And, you know, by the way, we both speak English. But, you know, I want to say, you know, thank you for your time. Thank you for viewing. Hasta luego. Por favor, sigue viendo mis videos. Tú me puedes encontrarme en la www.facebook.com. Tú sabes cómo se dice / lo que sea. Después LORDMURKEL o
facebook.com/LORDMURKEL, Lord Merkel. Muchas gracias por viendo otra vez y por favor, cuídense. Paz. Para conocer un lenguaje, no solamente saber el lenguaje, pero hay que conocer la literatura. Hay que leer la literatura, ¿no? Entonces la literatura refleja la humanidad de cierta cultura. La comida, el vestido, estos son reflejos de la cultura. Y la cultura siempre es una mezcla de otras culturas. Peace. Peace.